Hace más de un año, a principios de 2020, Netflix anunció una noticia que era una bomba, pero que pasó bastante desapercibida: la producción de una serie basada en El Eternauta. Para los que no la conozcan, El Eternauta es una historieta realizada por Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, que narra las aventuras de Juan Salvo, un argentino sobreviviente de una invasión alienígena que fue condenado a viajar en el tiempo. Haciendo uso del recurso de la metaficción, Oesterheld se pone como personaje en la historieta. Su participación consiste en escuchar la historia de Juan Salvo, un viajero en el tiempo que se materializa en su casa sin previo aviso. Él le narra los acontecimientos previos y posteriores de la invasión alienígena en Buenos Aires, que comienza con la aparición de una misteriosa nieve fosforescente que mata a quien la toca. Es por eso que Juan se ve obligado a improvisar un traje aislante que le permite salir a la calle para buscar recursos e investigar. Él y su grupo se convertirán en miembros claves de esta lucha que, como se intuye desde un primer momento, no pareciera tener un final feliz. Esta historieta se editó entre 1957 y 1959 en la revista Hora Cero semanal. Poco tiempo después de su lanzamiento, El Eternauta se convirtió en uno de los mayores atractivos de la revista. Ver a Buenos Aires como el epicentro de una batalla entre alienígenas y humanos fue el condimento más atrapante. Conforme fueron pasando los años hasta la actualidad, esta historieta fue cautivando a lectores de todo el mundo, que se quedan maravillados ante las aventuras de Juan Salvo. Y si tan maravillados estamos con esta historia, ¿por qué nunca se llegó al cine? Es que, luego de enfrentar numerosas luchas contra extraterrestres, el héroe se encontró en medio de una extensa batalla mucho más terrible. Una batalla legal por los derechos de autor entre los herederos de los creadores de la historieta contra oscuros seres que, por manejos extraños, lograron incautar el material original. Narrar los acontecimientos por los derechos del Eternauta no es algo que vaya a hacer en este video, porque sinceramente se podría hacer una miniserie solo de ese tema. Lo importante es que en el 2018, la Corte Suprema de Justicia volvió a otorgarle los derechos a los hijos de Solano López y a los nietos de Oesterheld. A pesar de todo, hubo dos momentos en los que se estuvo a punto de concretar una adaptación cinematográfica. En 1998, el director Adolfo Aristarain se mostró entusiasmado por dirigir una película del Eternauta, pero no se pudo por los problemas ya mencionados. Más tarde, en 2008, Lucrecia Martel fue convocada para dirigir una adaptación. Si bien se llegó hasta la instancia de escritura, lamentablemente todo se echó para atrás. Y bueno, volvamos al presente. El entramado legal ya se encuentra resuelto y Netflix seguramente otorgue los recursos como para que la producción esté a la altura de las circunstancias. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? La verdad que poco, pero el excelentísimo Capitán Milanesa tiene algunos datos para brindarles. Por empezar, claro, se va a tratar de una serie y no de un largometraje. Por la magnitud de la obra, pareciera que es la decisión correcta. Y me da alivio saber que va a ser dirigida por Bruno Stagnaro, ni más ni menos que el creador de Ocupas, con participación de Martín Oesterheld, nieto de Héctor, como consultor. También les cuento que la historia va a estar adaptada a la actualidad, no como la historieta que se sucede en la década del 50. No es cierto. Diles que no es cierto. Entiendo que esto pueda molestarle a los fanáticos más conservadores, pero tiene un sentido. Sería extremadamente costoso, por no decir imposible, filmar en nuestro país una serie de invasión extraterrestre, más la recreación digital de vestuario y utilería que conllevaría ubicarla en 1950. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Y sobre su fecha de estreno, no se sabe nada. La pandemia movió todo para adelante, aunque quizás a la larga sea provechoso, ya que la producción ha tenido tiempo valioso para poder escribir y reescribir la adaptación. Sobre el casting, tampoco se sabe más que rumores. Para Juan Salvo, yo siempre pensé en Federico D'Elia, pero suena mucho el nombre de Diego Cremonesi, a quien quizás reconozcan como el Quiz del Marginal o el Ráfaga en Afta Super. Para el resto de los personajes principales, solo podemos imaginar. Si les interesa, puedo llegar a hacer un video con un casting elegido por mí y por ustedes mismos si es que quieren participar. Si tenés algún actor o actriz en mente para la adaptación, no dudes en escribirlo en los comentarios. Si te gustó este video y te gustan las milanesas con puré, te pido que le des like, que lo compartas, que te suscribas y que actives la campanita. Y no olvides seguirme en Instagram, ahí vas a poder encontrar mucho más contenido diario. Sin nada más que decirles, se despide de todos ustedes el excelentísimo Capitán Milanesa.